Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar el día de hoy. Era más un ejercicio práctico, pero vamos a recapitular algunas cosas de lo que pasó ayer. Las lecturas, la verdad, no, yo no creo que hubiese tiempo. Tal vez podemos mañana hacer. Quiero preguntar es mañana si van a venir o si resumimos todas las cosas que vamos a hacer hoy. Porque podemos hacerlo así, porque si no va a venir mañana la gente, también nos vamos a perder la socialización. La idea de hoy era, lo que habíamos pensado era el primer día un poco hablar de las diferentes posiciones que ayer, todos estuvieron en la presentación de ayer. ¿Sí? Entonces era, por un lado, cuál es nuestra concepción. Ahorita, si quieren, hacemos llegamos a esa parte de la presentación. Pero era lo que está pasando y lo que asumimos un poco desde el punto de vista. Ahí hay dos corrientes. Una es todo lo que se está haciendo con respecto a investigación de cómo se aprende desde la disciplina. Entonces, cómo aprenden los biólogos, dónde están los vacíos, dónde están los conceptos que se quedan en los que se quedan atrancados los estudiantes, que es toda una corriente de pensamiento y que tiene que ver como, o sea, es muy pertinente a K12, más en bachillerato, porque es como también nosotros estamos aprendiendo biología, química, física, etc. Y por otro lado está todo lo que sabemos que la tecnología nos puede contribuir, entonces cómo utilizar los dos. Entonces estaba, esos dos posicionamientos hicimos ayer y la idea del ejercicio de hoy, que podemos también hacer la socialización, era reunirnos en grupo y hacer un trabajo de diseño, cómo nos imaginamos que será la universidad en 10 o 15 años, con libertad de pensar, un poco es como una narrativa, quién es el estudiante, y yo les contaba ayer un poco sobre los ejercicios que hicimos en Estados Unidos, entonces había un grupo decidió tomar un inmigrante en Estados Unidos, cuál es esa situación y cómo la universidad tendría que servirle a esa persona. Otro pensó en una persona con limitaciones físicas, otro pensó como el estudiante de colegios públicos de los Estados Unidos, que son como entre la universidad y los community colleges, que sirven como mucho de la clase media y baja. Y puede ser otro estudiante, o sea, hubo como entre todos esos rangos, nosotros podemos en grupo imaginarnos lo que quisiéramos pensando cómo la universidad tiene que cambiar. Sí, entonces ese ejercicio de diseño en grupo y la socialización lo podemos hacer rápidamente hoy, porque si no van a estar mañana, pues aprovechemos lo que tenemos hoy. Dime. A ver, la pregunta cómo aprende un biólogo, un físico, etcétera, no es encasillar mucho, porque el asunto de las inteligencias múltiples nos muestra cómo por distintos caminos podemos llegar al mismo objetivo. Entonces, no necesariamente es contrario. La verdad es que esta investigación se ha hecho es porque queremos desde la disciplina pensar cómo aprenden nuestros estudiantes, qué te ofrece y dónde se están, pero hay puntos de encuentro, porque no quiere decir que el biólogo o en la biología yo no tenga en cuenta que el estudiante, aunque yo les decía ayer, la posición de nosotros no es tan radical con respecto a las múltiples, sino que hay diferentes conceptos que puedo aprender de diferentes formas. Entonces, eso casa dentro de aprender biología. Y lo que estamos buscando en MIT de puntos de encuentro es dónde están esos conceptos comunes y dónde nos encontramos. Pero es porque se han especializado, digamos, dentro de las disciplinas en pensar cómo yo gradúo un biólogo, o sea, cómo yo gradúo un ingeniero mecánico, cómo yo gradúo un físico, qué necesita saber, cómo eso conecta con el físico que se necesita en la industria, el físico que necesita nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, no es que vaya en contrario, pero sí se ha reunido esta corriente, ha sido muy fuerte porque hay grupos muy fuertes dentro de la universidad, entonces nosotros la hemos adoptado, pero no es que sea en contrario. De alguna manera eso dio génesis a FID, que era ese pacto con la industria tratando de formar el... Y no todos los grupos en MIT son tan fuertes, hay unos, por ejemplo, el Departamento de Astronáutica y Aeronáutica es muy fuerte, trabaja muchísimo con la NASA, trabaja mucho con la industria, con la Boeing, en pensar cómo graduar en MIT la gente que esas organizan. Exacto. Y devolverse y hacer el currículo que garantice que esas personas salen con esos conocimientos y esas habilidades. Entonces, habíamos hecho un ejercicio que de pronto vale la pena repetir.
y volvemos a revisar esos posicionamientos. Entonces, en ese taller teníamos esta misión y era cómo la tecnología nos ayuda precisamente desde lo que quiere cada carrera, podría decir yo, ¿no? Que es cada disciplina, entonces cómo la tecnología nos ayuda, eso era, digamos, nuestra tarea y juntar esos dos mundos. Yo vuelvo a lo de ayer con lo de la virtualidad. Hay unos tiempos, pues administrativamente una universidad no va a dejar que un alumno se demore 5, 10, 15 años, sino que hay como unos tiempos, unos procesos, una vigencia de los currículos, porque sabemos pues que un estudiante entra con un currículum y cuando se gradúa ya todo está revaluado. Entonces, ¿cómo compaginar eso? Este aprendizaje en línea no es lo mismo que enseñanza virtual. Pregunto. Lo virtual es, o sea, para mí la virtualidad es... Como la estamos manejando aquí, porque ponía el caso del SENA y hay otras instituciones, creo que acá también se ofrecen algunos cursos virtuales. Yo pienso que es un reto que la universidad está asumiendo. Nosotros en este momento tenemos semestres común y corriente, estamos trabajando en módulos, o sea que las clases en línea... Totalmente en línea, son más pesadas los estudiantes después de 5 o 6 semanas, entonces estamos pensando cómo se ofrece un curso en módulos, pero si hay, o sea, no es cuando quiera. No tan libre. Pero yo pienso que es parte del ejercicio que tenemos que ponernos, porque yo a veces, yo podría decir, y la universidad tendría que poder hacer eso. El ejercicio de diseño. ¿Qué tal que yo sea muy interesado por un área y tome 3 y 4 libros y yo me leo esos 3 y 4 libros, que es incluso mucho más de lo que mi clase cubriría? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo tal vez tener acceso a personas que me resuelvan ciertas inquietudes y en vez de tomar un curso, tener ese crédito. Sí, eso es una forma, porque eso ahí es, ni siquiera que se demoró 3 años en tomar un curso, sino que lo hizo en un mes o viene haciéndolo porque a él le interesa. Entonces es un reto que yo creo que las universidades tienen. A veces a uno lo hacen tomar un curso, a mí me hicieron tomar unos cursos en la maestría, yo estaba interesada, yo venía con todo mi background de la Universidad de Ingeniería de Sistemas y estaba interesada en formalizar, digamos, mi parte de educación. MIT no tiene escuela de educación, entonces en MIT no iba a tomar esos cursos, pero me interesaba en la Universidad de Boston. Entonces yo quería era tomar todos los cursos de educación. Me presenté al programa de educación en medios y tecnología, no me acuerdo cómo se traduce, pero era en medios y tecnología y tenía unas obligatorias y las obligatorias eran PowerPoint, por ejemplo. Entonces yo me fui y me tenía que sentar en mi clase de PowerPoint. Otras yo pude negociar porque a mí me interesaba y ahí yo cogí todas las materias de un programa que se llamaba Educación para el Desarrollo. Nada de tecnología, pero era un poco pensando cómo nosotros usamos la educación y la educación tiene que estar presente cuando nosotros estamos hablando de mover una comunidad, un país de subdesarrollado a desarrollado. Y ahí es, digamos, que formalizo como mi interés en esa área. Pero entonces la universidad tendría que poder... acoger que un estudiante sea así, que un estudiante tenga sus propios intereses y yo de alguna manera la maestría mía fue totalmente atípica a cualquier estudiante de esa universidad. MIT, mi programa es mucho más flexible, uno puede tomar materias donde quiera, hacer sus propios estudios, simplemente un profesor me revisa los objetivos que yo me puse, o sea, yo digo, yo quiero armar mi clase, la universidad no me la ofrece, yo voy a leer estos libros y quiero entregar esto, y convenzo a un profesor de que me acompañe ese proceso mío, solo, y entonces ya ahí la universidad es capaz de hacer eso, ¿cómo lo formaliza para que sea de todos los estudiantes? El proceso no entiendo, pero la formalización, ya desde la administración académica, ¿quién le pone nombre a esa materia? ¿Cómo se computa? En MIT uno le puede poner un curso especial, o sea, hay un curso especial que yo tomo y que es general para todo el mundo y tiene tantos créditos, entonces yo me matriculo en ese y ese me cuenta. Cuando ya yo apruebo, en mi departamento me aprueban mi curso que yo me puse como objetivo y busco un profesor que me va a afirmar que yo cumplí esos objetivos.
Y el título a obtener. ¿O hay un número de asignaturas fijas pues que no se puede...? Pues yo les cuento un poco, porque yo estudié en el Media Lab, y en el Media Lab primero todo el mundo recibe el mismo título, pero hay 25 grupos que se dedican todos a una cosa diferente. Mi grupo está dedicado a educación, hay otro grupo dedicado a robots, hay otro grupo dedicado, los nombres son no hay esos, pero hay otro grupo dedicado, por ejemplo, hay una profesora nueva que es, o sea, lo deja uno como wow, es una arquitecta médica que está mirando cómo se comporta la naturaleza para hacer todos los diseños. Ella dice que los edificios, uno se tiene que acomodar a la silla, al edificio, y que más bien uno tendría que mirar cómo la naturaleza se adapta para producir sillas, casas, entonces prótesis que lean donde uno necesita presión, ¿sí? Es así como, entonces ese grupo está ahí. Todos nosotros recibíamos el mismo título, pero cada persona y cada grupo, de acuerdo al interés, va haciendo su currículo, y para eso tiene un asesor. Entonces ya eso pasa de alguna manera en el Media Lab, pero ¿cómo formalizar la universidad para que sea 11.000 estudiantes, 5.000 estudiantes haciendo algo parecido? Entonces está el reto, ¿no? Eso es lo que pasa aquí con la maestría en ingeniería. 11.000 posibilidades digamos, de títulos distintos, de énfasis distintos. Énfasis. Nosotros tenemos el mismo título con un énfasis, el mío es en educación y tecnología, el otro es en robótica, donde se quiera posicionar. Ese es en los años 60, 66 más o menos, Alfonso Borrero Cabal presentó en el Congreso de Universidades en Tokio una propuesta que en aquella época decía que uno podía estudiar derecho aviario, que el cuento era que uno pudiera establecer una línea curricular donde se formara como abogado de aves y que tenía que tener un asesor, un advisor al lado que lo... De pronto eso es lo que uno hace en posgrado, ¿no? En Estados Unidos consiguiéndose un asesor, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que vamos a poder, o sea, parte de lo que queremos hacer es formar un grupo, pintarle al resto del grupo eso que se imaginó y hacer, digamos, una propuesta de cómo debería ser. Ese es el ejercicio, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo desde hace rato? Que yo hace 3 años estuve estudiando una maestría en educación en una universidad muy chiquitica en Iowa que se llama Maharishi University of Management. Y como es tan pequeña, ellos tienen que ser súper eficientes, digamos, con los pocos profesores pues del faculty que tienen y los pocos estudiantes que tienen. Entonces yo estaba haciendo una maestría, pero tenía también compañeros de clase que estaban haciendo materias para su pregrado. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? O sea, yo vine aquí a hacer una maestría, al principio como que eso para mí fue, porque yo pensaba que todos mis compañeros iban a estar eran de maestría, y no, me enteré en el camino que algunos de ellos eran de pregrado, pero como es una universidad que recibe gente, o sea, yo tenía una compañera incluso que tenía probablemente 70 años, y estaba haciendo pregrado. Joven. Entonces yo decía, wow, pues qué eficiencia, ¿cierto? O sea, logran desde el pensum de cada estudiante hacer que el trabajo o el proyecto final sea muy enfocado como a la necesidad del currículo de ese estudiante. Entonces están enriqueciendo mucho las dinámicas del salón de clase, porque es todas esas interacciones desde el área o la disciplina que cada cual estaba estudiando, porque al ser educación, entonces había gente que más adelante iba a enseñar matemáticas, biología, yo en idiomas, había otra en trabajo comunitario. El problema, para mí el problema es que no todos los estudiantes están preparados para tomar ese liderazgo, porque venimos de un sistema educativo que nos dice desde, digamos, cuando uno entra al colegio, uno dice, yo vengo aquí a ver qué me van a decir, o sea, yo no preparo al estudiante para... En Estados Unidos un poco más, en secundaria ya los estudiantes empiezan a perfilarse, no todos, pero el sistema educativo está listo para que el que quiera hacer lo mínimo y graduarse, lo haga, pero está completamente preparado para el que quiera empezar a tomar sus materias de posgrado desde bachillerato, lo haga. Y entonces el sistema está preparado, pero
para mí el sistema tradicional aquí, público y privado, te dice todo lo que vas a hacer, entonces uno sale a la universidad, yo quiero ser abogado, pero vengan, dígame qué tengo que hacer yo para ser abogado. No están preparados para decir, es que yo quiero ser, no hay esa claridad, pero la universidad debería estar preparada para hacer ambos. Cuando yo estudié sistemas acá, que ayer hablaba un poco con la gente, me decía que ya uno sí puede tomar, yo sabía desde el primer día que iba a tomar hasta el último día y graduarme, pero nunca cuestioné, o sea, yo me gradué, o sea, lo único que cuestioné al final era que no había informática educativa y yo terminé esa línea, pero eso después, digamos que volvió a la universidad. Entonces, se han ido transformando las cosas, pero es, el ejercicio de hoy es como dar un brinco de 10 años e imaginar cómo debería de ser. ¿Y cómo podemos preparar los estudiantes? De ahí viene el interés de MIT de involucrarse con el aprendizaje desde preescolar para la vida, ¿no? Porque vemos esa fragmentación y a la universidad le afecta. Entonces, digamos, es ese un poco la pregunta aquí, pero nos podemos imaginar lo que queramos. ¿Sí? Mezclar, enseguida los mezclamos. Yo les hacía referencia ayer, un poco recapitulando, a este posicionamiento. Mi grupo original del Media Lab está un poco en contra de algunas de estas posiciones, precisamente por lo que tú decías, porque uno no aprende en físico, en químico, y de pronto esa es la exposición que uno tiene en la secundaria, cuando le enseñan las clases, desde siempre que le enseñan tan fragmentado las disciplinas. Pues yo pienso que de alguna manera respondiendo a perfilar la gente en sus carreras y a exponerlos a un poco de todo. Entonces hay un poco el choque contra esto, pero como decía yo lo tomo personalmente, es que yo me tendría que preparar como grupo para mirar cómo yo voy a graduar a mi físico, cómo voy a, y es lo que pasa un poco en MIT, las carreras son, los grupos son o más participativos o menos participativos, súper innovadores, pero ya es como el perfil de del grupo de profesores que existe. La gente de física ha hecho muchísima innovación con tecnología, ha buscado sus propios profesores que son programadores, y ayer hablábamos de eso, ha desarrollado nuevas herramientas, entonces sí se perfilan mucho dentro de MIT. Los grupos con sus diferencias muy marcadas. Entonces, habían estos dos temas. Uno tenía que ver con entender desde la disciplina dónde están los vacíos, y no tenemos que pensar que es desde la disciplina, pero dónde están los vacíos, dónde los estudiantes se quedan atrancados, y es lo que pasa, digamos, la pregunta que se hacen muchos de los profesores, y ayer les contaba yo, casi todos los que están involucrados en esta, digamos, en este trabajo en MIT son profesores que están absolutamente enamorados de lo que hacen, se involucran en sus comunidades, enseñando en los colegios, porque ven los vacíos que hay cuando los estudiantes llegan al primer día, así como están aquí, pues de AFI, con unos vacíos tan grandes, y entonces es cómo podemos cerrar esos huecos, cómo podemos usar la tecnología para hacer esto. Entonces, por un lado era pensar en eso, y por otro lado era qué nos ofrece la tecnología, qué sabemos que nos ofrece la tecnología. ¿Quiénes no estuvieron ayer? Solamente tú. Entonces, miremos esto, que era un poco lo que hacíamos ayer, un par de preguntas y ejercicios que hicimos. Por un lado, ahí cuando se pueden tomar cursos de otras áreas, otras facultades, etcétera, el asunto de lo que son los prerequisitos y correquisitos de las asignaturas, ¿cómo se maneja eso? Porque, por ejemplo, la compañera habla de su experiencia ya en la universidad, que había diversidad de estudiantes, de pregrado, posgrado, de distintos programas. Pero hay momentos en los que para una asignatura y un conocimiento específico se necesita un saber previo. Esa parte, ¿cómo se trabaja allí? ¿Allí es donde? ¿En MIT? Cuando se empiezan a encontrar esas dificultades. Pues MIT tiene varias cosas. Una es tratar de encontrar esos puntos de encuentro. Yo les hablaba ayer de hay conceptos que aprenden
personas de varias carreras, pero entonces, ¿de dónde vienen los conocimientos previos? ¿Cómo llegar a nivelar la gente? Entonces, hay muchos esfuerzos en permitir que los estudiantes y los profesores definan esos conceptos y hagan referencia a dónde, de dónde viene el concepto, cuál podría haber sido digamos, el concepto previo, dónde se referencia y se aplica ese concepto. Entonces, hay todos unos sistemas que se están haciendo. Si quieren, más tardecito le damos una visita a un par de proyectos, donde es misma la comunidad de MIT la que está alimentando el sistema. Lo que el sistema permite es hacer visible dónde están aprendiendo, dónde lo están aplicando, qué materias lo ofrecen, ¿sí? Entonces, referencia de libros, o sea, ahí se puede ver. Están, por un lado, eso, y por otro lado, cómo se evalúa un sistema que permite hacer visible cómo se evalúa el conocimiento y la aplicación y la experiencia de esos conceptos, que es lo más, digamos que hay esfuerzos, pero parte de lo que podría, o sea, podríamos tomar una situación en el ejercicio de diseño y diga, bueno, yo tengo esta situación, tengo esta problemática, ¿qué me voy a inventar yo? ¿Qué me puedo imaginar yo que pueda ser la forma como se ataque este problema, ¿no? Si asume como las universidades que tienen su currículo flexible, que el estudiante al tomar un curso se responsabiliza, o sea, a su... Es que creo que ahí se dan dos dimensiones. La flexibilidad curricular es un concepto que se ha venido tratando de manejar acá, lo que se ha vuelto simplemente un cuento de prerequisitos, correquisitos, sí, que no es exactamente el concepto exacto de flexibilidad curricular, ¿sí? Pero eso da hacia el currículo del programa en el que está uno metido. Y otro es la flexibilidad ya respecto a los mismos contenidos y a la dinámica de los mismos cursos, pienso yo. Porque es que son dos conceptos en los cuales hay que ver la flexibilidad. Yo puedo tener flexibilidad en montar mi currículum sobre una materia rígida, ¿sí? O puedo tener flexibilidad respecto a la forma como se desarrolla esa materia. De las masas, que es donde hemos ya formalizado toda esta problemática, surge cuando la educación se vuelve de la masa, no cuando porque antes, cuando uno mira la gente antes era arquitecto, filósofo, médico, pero era porque estaba al lado de un aprendiz y de alguna manera formalizaba. Maestro, ¿y cómo aprendí a formalizar? Pero entonces es cuando ya no hay un aprendiz, o sea, tuve la dicha de tener yo, y entonces era un mentor con 5 aprendices, pero cuando ya viene y dicen, se matricularon en este 200, yo ya tengo que empezar a ver, bueno, qué tenía que hacer, qué le enseñé, cómo formalicé, cómo agrupo, entonces el modelo económico viene y digo, ¿cómo puedo digamos, tener los mentors, los profesores que yo necesito para poder servir esta masa y entonces garantizar? Entonces ya viene todo un modelo económico que hemos venido creando y se ha evolucionado así. Porque hay un problema adicional. Por ejemplo, la compañera se mandó su asignatura, que es de posgrado, y van a participar allí unos alumnos que son de pregrado, de otros programas, en fin, y que vienen de pronto en niveles inferiores y otros superiores. Pues me refiero a la escala curricular. Entonces, el asunto es que César, la compañera espera que haya un contenido, digamos, de acuerdo al nivel en que ella se encuentra y su expectativa. Bueno, porque en vez de hacer más charla, de posgrado, tal vez damos acceso. Trabajábamos más era por proyectos, entonces digamos que el nivel ya de profundidad era el que yo le quería dar a mi proyecto, entonces teníamos mucho espacio para investigar, para leer, para escribir. ¿Y el profesor manejaba esa diferencia? Sí, porque seguramente el nivel de expectativa que ese docente tenía de cada estudiante y el nivel de exigencia que le ponía a cada trabajo era diferente. No era lo mismo lo que él esperaba de un estudiante pregrado. En eso hay un modelo que es muy claro. Es un estudiante de administración, de pregrado de administración, de una materia que se llama gerencia estratégica.
Obviamente, hay un estudiante de medicina que quiere hacer un posgrado en administración. Ese va a estudiar también gerencia estratégica y lo más factible es que el conocimiento es el mismo conocimiento que el uno lo recibe en el posgrado, el otro lo recibe en el pregrado, porque los entornos de carrera son distintos. Claro. Pero no tendría sentido que lo separáramos simplemente porque el uno es magíster y el otro es pregrado. Pero alguien una vez hacía esa relación diciendo, yo no vengo de las áreas administrativas, estoy haciendo el MBA y para mí es nuevo y todo es maravilloso y sobre todo tengo la capacidad de asombrarme. Pero cuando yo paso de un programa de pregrado a un programa de posgrado, que yo espero que haya un nivel de diferencia como tal, y lo que los compañeros dicen, estoy viendo prácticamente lo mismo con los mismos profesores, yo no veo la diferencia entre uno y otro, es cuando puede generar el desencanto en los estudiantes. Cuando no hay una coherencia ni un nivel de diferenciación entre unos y otros. Pero si ya vendrá la responsabilidad. Si todo se hace catedráticamente dentro de lo que es la docencia y la metodología tradicional, obviamente, pero ya ha parado todo el tiempo. Yo pienso que tiene que haber de todo. Porque digamos que en algunos de los cursos que ofrecimos el año pasado en el experimento de verano de MIT, o sea, era obvio que el nivel era, o sea, había que ser explícito con el nivel, o sea, había un curso de física que es uno de los más duros de MIT y los estudiantes se matriculaban porque el curso de verano y hubo un grupo de como 6 que se vean, que habían dicho, amigos, metámonos juntos y me dijeron, no podemos con el curso, o sea, no tenemos los requisitos, la experiencia que se necesita para tomar el curso, o sea que sí hay que hacerlo explícito porque sí se necesita cierto nivel para tomar ciertos cursos, pero hay otros en los que yo podría, que se basan en habilidades, en el acceso al profesor y yo más bien estoy demandando del profesor de acuerdo a lo que yo quiera hacer en mi proyecto, ya sea en pregrado o en posgrado. Entonces yo pienso que es parte de lo que la universidad tiene que poder hacer, pero en todos estos casos es un estudiante que es muy diferente a la media que yo estoy acostumbrada, ¿no? Que no es el estudiante que quiere hacerse esa búsqueda, sino el estudiante que está listo para que le digan qué es lo que tiene que hacer. Porque ya llevamos una hora, se me ocurre, le pedí a César que ayer habíamos hecho un ejercicio, una encuesta que tomamos todos, y que yo pienso que era muy válida, uno pensando dónde está la raíz del problema en esto, que los estudiantes no manejan conceptos, y esto no aplica solamente a educación superior, sino a educación primaria también, o sea, ¿dónde están los vacíos? Ayer la gente decía, no hay suficiente retroalimentación, o sea, a veces que el estudiante pasa tan rápido por un examen que no mide necesariamente que él entendió y es capaz de usar ese concepto, sigue la siguiente, o sea, va a la siguiente materia o sigue en su aprendizaje y se queda varado en eso. Entonces, poner esas dos respuestas disponibles si queremos hacer referencia a eso, yo voy a estar alrededor, pero sí me interesa más bien que formemos los grupos para que tengamos tiempo de socializar ese ejercicio de diseño al final. Entonces, creemos los grupos. La idea es imaginar una situación, cuál es el estudiante en 10 años, podemos perfilarlo, porque lo interesante es que todos nos vamos a imaginar de pronto un estudiante diferente, de pronto el que es súper pilo y ya sabe qué quiere, y quiere ser el abogado aviario, y entonces va a buscar tanto en lo que la universidad le ofrece como otras universidades, como en los recursos que hay, puede tomar un curso en línea que ofrece la universidad X. O sea, en exacto. Entonces, ese de pronto es un estudiante, pero va a haber otro que llega, es la primera persona que se gradúa en su familia, entonces más bien no sabe, se imaginó y vio a alguien que es abogado y dice, yo quisiera hacer eso porque a lo mejor puedo defender personas y voy a ser, no sé, un abogado laboral, entonces yo me imagino, pero yo no sé cómo llegar allá, nadie en mi familia me está ayudando, yo necesito que la institución en la que yo me matricule me da ese acompañamiento. Entonces, imaginarse cuál es ese estudiante, imaginarse esa universidad, qué le ofrece en profesores, qué le ofrece en recursos y socializar. Un aspecto que nosotros hicimos en el ejercicio de diseño, yo no lo quiero formalizar tanto aquí, pero era imaginarse
el contrario, si esa es la situación de ese estudiante, ¿cómo le fallaría a la universidad y cómo la, sería un caso exitoso? ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Y había, digamos, como un poco ridiculizando todo este tema de educación en línea, decían, va a fallar si... también trivializamos, porque hay todas estas universidades que dicen, ah, bueno, yo ahora puedo grabar y tener, y la gente va y se matricula y no, no está en contacto con nadie, y entonces vamos a hacer outsourcing de todos los profesores, entonces el profesor puede estar en China y simplemente calificarle, entonces ese estudiante se va a graduar y no va a ser capaz de ser el abogado aviario que alguna vez se imaginó. Entonces, tener en cuenta como ese punto de vista. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Podemos hacer el ejercicio desde un interés muy particular? Claro, o sea, sí, la idea es que el grupo llegue a un acuerdo, ¿no? Porque va a trabajar en grupo, que convences a los compañeros de tu equipo. De tu interés. Es que como yo soy de la idiomas. Dirección de idiomas, a mí me interesaría mucho escuchar, sobre todo a los jóvenes que me dijeran, claro, cómo se imaginarían ese centro de idiomas. Digo, una cosa que me parece interesante aquí, no creo que estaba prevista. Cuando nosotros hicimos el taller, invitamos a un montonón de profesores y éramos todos viejos, o sea, no había jóvenes, pero aquí sí. Entonces yo creo que ese punto de vista, porque hemos tenido conferencias, no. No. En Estados Unidos hicimos todo este taller y eran un montonón de profesores de las universidades, no invitamos a ningún estudiante, no había ningún joven, o sea que nosotros nos imaginamos la universidad del futuro desde un punto de vista tal vez muy conversador. ¿No había profesores jóvenes? Ok, pues. Pero ella ya... No, pero... Todo el mundo no estaba en el proceso que nos imaginamos, pero yo sí ayer hice una mención de edX, sí ha traído los estudiantes que han tomado los cursos para que ellos digan, esto es exitoso, esto no, yo quería esto. MIT está haciendo con sus estudiantes de pregrado, reuniéndolos con el presidente de la universidad y ellos le dicen, a mí me interesa que los cursos sean en línea, yo soy capaz de tomar mi curso en línea y yo no quiero venir a clase. Pero eso en MIT pasa, ¿no? Que el estudiante se matricula, viene tal vez a la primera clase y a la última, aprende todo por su cuenta y presenta sus proyectos y sus exámenes y sigue, ¿no? Aquí ocurre en el pregrado. Se matriculan y vienen a los exámenes. Hay universidades donde está funcionando eso, ¿no? En todas. Y también depende del profesor, ¿no? Si tiene la libertad, pero me gusta que haya gente mucho más joven que nos pueda dar otro punto, complementar el punto de vista, ¿no? Exacto. ¿Cómo vamos a formar grupos? Reclutando. Ya quedaste con los pollitos. Ya. Sí, es. Usted ya definió que quiere. Pensando en la Colombia, Dios. Sí, exacto. Bueno, es interesante, o sea, la pregunta aquí es cuál sería, o sea, cómo un centro educativo X, que no sabemos cómo es, porque ayer hablabas de cuál es la universidad y hay que pensar cuál es la universidad, puede llenar ese vacío de un segundo idioma, ¿sí? O un tercer idioma. Sí, segundo, tercero, sí. Entonces, este es el grupo, ¿quién quiere trabajar en ese grupo, en ese tema? Ella ya puso un rango de edad, muchachos. Así que muchachos, nosotros todavía no.